Hola amigos, mi nombre es Lizeth González y bienvenido a un nuevo video. ¿Cómo les cayó la nueva intro? Me moría por usarla, por estrenarla, me encantó. Muchísimas gracias a mi hermano y a el ilustrador de Panda Desértico. Aquí les voy a dejar las redes sociales. Como quiera también estar en la intro por si quieren volverla, regresarse. Volver a poner la intro y buscar las redes sociales que están en estas esquinas. Muchísimas gracias por la intro, me encantó, me gusta todo. En realidad cualquier detalle que pusieron son cosas muy yo. Por ejemplo, la Cali, la guitarra, yo. Y a lo mejor la cara no es perfecta, pero la intro es una ilustración. Entonces, para que se vayan más o menos por ahí. Primera cosa que quiero decir en este video... Sorry, porque afuera de mi casa están arreglando la calle o no sé qué están arreglando y de verdad tienen un escándalo. Pero no se escucha tanto como sé que va a captar el sonido este video. Y nada, este video me ven aquí acostada porque... pausa. Porque, como ya ven en el título del video, voy a tratar de estarles grabando absolutamente todo. Para compartir todo un día conmigo, ustedes y yo. Hoy es sábado, son las 9:30 de la mañana y en realidad no tengo así algo guau que hacer, pero pues vamos a buscar actividades por hacer para que ustedes puedan entretenerse junto conmigo. No sé cuál es el plan del día de hoy, no sé qué vaya a pasar hoy. A lo mejor sale un planecito por ahí, les voy a llevar conmigo. Voy a tratar de grabar absolutamente todo. Es mi primer vlog, a lo mejor esto no sale muy bien. Pero nada, estoy muy feliz, muy emocionada de estarles compartiendo mi primer vlog. Justo ahorita lo que voy a hacer es un cafecito, un poco de desayuno. Y no sé qué voy a desayunar, no sé qué se me antoja, pero... vénganse conmigo. Oigan, esto es lo que voy a usar para mi desayuno. Me iba a hacer unos huevitos tipo rancheros, así como chile, tomate y cebolla, pero la verdad es que vi estas tortillas y se me antojó más hacerme como huevito con tortillas y tipo guisada. Entonces, a ver cómo me sale. La verdad es que me quería hacer un desayuno más elaborado, pero tengo mucha hambre. Entonces, esto es lo más rápido. Está bueno también, entonces voy a desayunar esto con mi cafecito. Voy a poner esto en flama baja y mientras se calienta el aceite, yo voy a ir cortando las tortillas. Esto es lo que les digo, miren, no sé si en su ciudad o en donde sea que estén viendo este video también le digan así. Ay, se me salieron unas tortillas. Pero yo le digo literal huevo con tortilla, no sé si ustedes le llamarán de otra manera. Pero yo lo que hago es como guisar la tortilla primero, ya que todo esté así súper doradito, bien guisado, todo igual. Entonces ya agrego los huevos y vuelvo a revolver y listo. Ándele, chacachán, chacachán. Así es como me quedó el desayuno del día de hoy. Huevito con tortilla, así como guisado. A lo mejor se ve así como que... pero está súper bueno, la verdad. A mí me encanta. Aparte es el desayuno favorito que me gustaba que me hacía mi mamá.
Ahora sí ya puedo desayunar. Oigan, y si escuchan que estoy hablando como muy bajito. Una, todavía no reacciono. Dos, mi roomie aún está durmiendo, entonces hay que respetar. Voy a desayunar y ahorita vuelvo. Ya desayuné, me acabé mi café y ahorita estoy pensando qué hacer hoy. Tengo ganas de terminar de pintar mi cuarto porque ya está pintado de blanco. Todavía no se los quiero enseñar así muy bien porque quiero hacer un room tour después, ya que esté todo listo, pero voy paso a pasito. Entonces quiero pintar las paredes del cuarto porque les hace falta como una segunda mano, ¿saben? Detallitos nada más, la verdad. Pero quiero aprovechar para hacerlo hoy sábado. Ahí tengo pintura que me sobró de la primera vez que pinté las paredes. Entonces yo creo que voy a hacer eso. Pero ahorita al ratito. Entonces, nada, ya les voy a estar mostrando. Cambio de planes, amigos. Me acaban de hablar unos amigos para invitarme a comer, a irnos por una parrillita, algo tranquilo, a gusto, de día. Entonces, bueno, ya no voy a pintar el día de hoy. Ahorita ya estoy aquí dentro de mi baño. Me voy a meter a bañar, me voy a arreglar y les voy a estar mostrando un poquito, igual como ya les dije, todo lo que yo puedo mostrarles el día de hoy para que ustedes vengan conmigo. Lo voy a hacer. Pero bueno, ahorita me voy a meter a bañar y ahorita vuelvo. Ya, para ustedes es el siguiente clip. Entonces, bye. Ya quedamos limpias. Ya terminé de bañarme. Y antes de bañarme, hoy no les mostré, pero me puse a planchar la ropa que me quiero poner hoy. Como vamos a salir así tipo de día, no sé, me voy a poner algo así tipo casual, pero me gusta a mí siempre como arreglarme, ¿saben? O sea, no sé, por ejemplo, les voy a enseñar, chequen. Esto es lo que tengo pensado, por ejemplo, unos jeans y una así tipo camisa. Ya medio la planché, pero ahorita ya que me la ponga se va a ver bien lisita. Esta blanca, pero ponérmela con este chalequito así verde, ¿saben? Y tenis blancos, o sea, así como que bien arreglado, pero casual. Estos días no he pensado ni siquiera en ponerme como que en abrigos, oigan, porque no sé, como que no está haciendo mucho frío, la verdad. Yo pensé que en esta temporada aquí en Ciudad de México hacía mucho frío, pero en realidad es que he tenido muchísimo calor. Ni ganas me da. Ayer, por ejemplo, me puse de que un abrigo así como un sequito y me lo quité todo el día. O sea, todo el día anduve en manga corta porque en realidad no está tan helado, pues. Pero bueno, me voy a cambiar. Me voy a alistar porque ya me están esperando. Bye. Ya me cepillé el cabello. A mí me gusta mucho cepillarme el cabello precisamente con esa crema para peinar que les mostré. Y nada, me gusta también maquillarme, pero aquí en mi cuarto porque tengo mucha luz natural. Entonces me gusta cómo me pega la luz natural en la cara. Entonces me puedo maquillar muchísimo más fácil que en el espejo de mi baño. Aunque es muy grande el espejo, me gusta más maquillarme aquí. Aunque tengo un espejo así chiquitito estarme viendo, pero me puedo ver un poquito mejor con la luz natural. Así que me voy a maquillar para ya ahora sí ya casi irme porque ya me están apurando mucho. Miren, a lo mejor ustedes no me van a creer, pero literal estos son absolutamente todos los productos que yo uso para un maquillaje súper básico. En realidad del día a día no me pongo base de maquillaje, solamente uso corrector.
Esos tres productos son de Bisú, pero ya se les borró aquí la marca. Este es como un bronzer, un rubor. Y este es como una tipo sombra que yo utilizo para contornear un poquito mi cara. Obviamente, gel para las cejas, para las pestañas. Esta brochita que literal puedo combinar los tres productos y no se mezcla en la brocha. Lápiz para las cejas, mi polvo suelto. Y ya, de verdad, es lo único que uso de todos los días. No me gusta como ponerme mucha plasta cuando en realidad, no sé, no tengo algún evento o algún show que yo tenga que dar. No uso base de maquillaje, a menos que sea una ocasión importante. Entonces ya le doy un poco más de cobertura a mi piel. Pero sí, es todo lo que uso. Solo corrector aquí en zonas en donde yo me puedo iluminar o corregir un poquito de ojeras o zonas rojas. Pero la verdad es que es todo lo que uso. No, oigan, de verdad que voy súper, súper, súper tarde. Ya mis amigos me están esperando desde hace mucho. Pero bueno, y aquí traigo mi cubrebocas. Y ahora sí, vámonos para la calle. Nadie me reconoce, nadie me ve. Me veo súper anónimo. Aquí estamos como así. Sí, ¿verdad? Sí, estamos de lado. Teníamos que mandar el... Primer restaurante de carne que da Lizette desde que llegó a mí. Literal, sí, claro. Sí, filete. Pero el filete de mariposa. La mariposa no me lo traigo. Ya, espérame. Estoy demasiado emocionada por comer un pedazo de carne. Ay, amigos, y así es como les pude compartir un pedacito de mi sábado, de mi día a día. Ahorita justo llegamos a casa de unos amigos porque resulta que hoy es el box, pelea el Canelo y todo eso. Entonces, pues nada, yo ya me quedo un ratito a disfrutar. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Espero que les haya gustado el vlog. A lo mejor no pude grabar todo muy bien, pero hice lo más que pude para hacer mi primer vlog. Cuídense mucho, yo desde aquí les mando un beso y un abrazo enorme. No olviden suscribirse al canal y picar a la campanita para que les llegue notificación cada que yo suba un nuevo video. Les mando un abrazo muy grande, mil bendiciones. Yo soy su amiga Lizette González y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!